por la denuncia de una empresa alemana, dice que tienen la propiedad de 2.400 hectáreas. La comunidad, 15 de enero, ocupa 200 hectáreas desde el 2010. Presentaron todos los papeles para su reconocimiento. Y a esta fiscala cachafaz que produce un desalojo con una simple orden de verificación, tramita la cuestión de la tenencia de la tierra o solicitud de los pueblos originarios como una causa penal. Y ella sabe muy bien que esto tiene que ser tramitado en la justicia, en el fuero civil, donde la comunidad puede ejercer su derecho a la defensa. Terrorismo de Estado. No se respeta el artículo 62 de la Constitución Nacional, que reconoce a los pueblos originarios como anterior a la Constitución del Estado paraguayo. Los pueblos originarios, dice esta fiscal cachafaz, son invasores, en contra de lo que dice este artículo 62. La fiscala Norma Salina desconoce los convenios firmados por el Paraguay, la ley 904/81, la 43/89-87, cómo deben ser tratados los asuntos que atañen a los pueblos originarios. Los pueblos originarios no son invasores por este artículo 62 de la Constitución Nacional. Estuvieron antes de que se conformase el Estado paraguayo. No es tolerable a esta altura que en la República del Paraguay se trate como invasores a los pueblos originarios. Esto no dice la Constitución Nacional. Esto no dice la ley 904. Esto no dice la ley número 43. Esto no dice los convenios internacionales que firmó la República del Paraguay. Tanto no dice que el Paraguay es campeón mundial también a propósito del ODESUR en demandas perdidas por maltratar a los pueblos originarios. Yaquiaxa, Saboyamaxa, Samocase, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice al Estado paraguayo: usted no respeta su constitución, capítulo quinto de la Constitución Nacional. Usted no respeta sus leyes 900, su ley 904, ni la ley número 43. Usted no respeta.